Hola, ¿cómo estás? Espero que todos muy bien. Te doy la bienvenida a una nueva clase de fútbol formativo de los proyectos online 2021. Quiero dar las gracias al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua por esta gran oportunidad de trabajo junto a ustedes. También daré las bienvenidas a los niños que se vienen integrando por primera vez en las clases y también a todos los niños que nos han seguido durante todos estos meses de trabajo. Hoy el objetivo de la clase de hoy será tiros al arco, pero con precisión, buscaremos la precisión del tiro. ¿Bien? Recuerden que nuestras clases las podemos realizar dentro o fuera de nuestras casas, en cualquier espacio que nos permita movernos. Puede ser un espacio grande o pequeño, no hay impedimento, ¿cierto?, para poder realizar nuestras actividades. También tenemos que tener en cuenta el uso de ropa cómoda para poder realizar nuestros ejercicios. Y también, niños y niñas, vamos a realizar nuestro ejercicio de forma lenta y segura para tener un mejor resultado de los ejercicios. Niños, recuerden que es muy importante la hidratación en la actividad física y el deporte. Por eso tendremos a mano un vaso con agua para poder hidratarnos o una botella con agua para poder hidratarnos cada vez que nosotros estemos haciendo actividad física o deporte. Ahora pasaremos a conocer los materiales. Silla, balón, tiras de diario, limpia el pie. Para este ejercicio ocuparemos nuestras tiras de diario para hacer una escalera de coordinación. Trabajaremos la coordinación. ¿Bien? Voy colocando una tira, un pie, otra tira. ¿Bien? Y voy trabajando y colocando para formar una escalera muy larga. ¿Bien? Si ustedes tienen 5 tiras, las podemos hacer con 5 tiras. Si tienen 6 tiras, las pueden hacer con 6 tiras de diario. ¿Bien? Va a depender de las tiras de diario que ustedes tengan en sus casas y también, niños y niñas, del espacio que cada uno de ustedes tenga para trabajar en sus casas. ¿Bien? Recuerden que no hay impedimento, puede ser un espacio grande o pequeño para poder realizar nuestro ejercicio. También hice nuestro ejercicio con coordinación de frente, levantando bien las rodillas arriba, un pie en cada espacio y luego vuelvo al trote suave. Siempre lo vamos a hacer en movimiento. Siempre tengo que volver trotando, ¿bien? Nunca caminando, ¿bien? Se comienza arriba, levanta bien las rodillas, braceo, vuelve, trote suave. Recuerden que siempre es en movimiento. Vuelvo a pasar, arriba, eso, braceo, vuelve, trote suave. Eso es muy importante, que la vuelta tiene que ser al trote. No puede ser caminando, ¿bien? Entonces voy, arriba, muy bien, vuelve, trote suave. Eso, muy bien. Arriba de nuevo, eso. Trote suave, muy bien, siempre en movimiento, recuperando la respiración por la nariz, voto por la boca, trabaja de nuevo, arriba, eso, muy bien, vuelve, trote suave, eso, recupera, arriba, muy bien, trote suave, eso, muy bien. Ahora vamos a trabajar los dos pies en cada espacio, bien. Trabajemos lento primero, bien, y después vamos apurando el trabajo cuando vemos mejor la coordinación, bien. Entonces, voy acá, dos pies, vuelve al trote suave. Eso, muy bien. Se recupera y vuelve a hacer. Los dos pies en el espacio, eso, muy bien, vuelve, trote suave. Eso, acá la. ¿No es cierto? Tiene que ser más cortito la coordinación. Eso, vuelve, trote suave. Muy bien. Ahora respiramos, nos recuperamos y vamos a hacer coordinación lateral. Por entre medio de cada uno de los espacios que tiene mi escalera, voy a ir de forma lateral pasando, ¿bien? Hacia el otro lado, bajo un poco la escalera. Eso, hacia el otro lado. Muy bien, y vuelve trotando suave. Eso, muy bien. Vamos de nuevo, abajo, caderas abajo. Eso, muy bien, muy bien. Última, y vuelve trote suave. Eso. Respira, y vamos con la última, ¿bien? Paso lateral, abajo. Muy bien. Una más, y la que queda. Vuelve, trote suave. Recuerden que es importante
siempre estar trabajando al trote suave, ¿bien? No caminar, sino que trabajar trote suave, ¿bien? Ahora ustedes, niños y niñas, a trabajar. Ahora tenemos el niño, niños y niñas, a una rotación, ¿bien? Vamos a juntar las piernas, siempre trabajamos con las rodillas bien estiradas, vamos a tratar de llegar abajo, lo más abajo posible, y vamos a contar todos juntos hasta 10, ¿bien? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora separo un poco las piernas a la altura de mis hombros. Bien, rodillas siempre estiradas. Voy a ir a una pierna primero. Bien, y vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora cambio al otro pie. Y contamos juntos hasta 10. Y recuerden, la rodilla trabaja siempre estirada, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora se van un poco más las piernas. Eso. Y voy a tratar de tocar el piso con las palmas de mi mano. ¿Bien? Siempre las rodillas siempre trabajan estiradas, recuerden. Y contamos juntos hasta 10. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, junto ahora, suelto un poco las piernas. Bien. Eso, un brazo pasa por delante, con el otro tomo justo desde el codo y cargo un poco hacia mi cuerpo. Bien, y contamos juntos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Muy bien. El otro brazo ahora pasa por delante. Con el otro toma el codo. Y también contamos hasta 10. Cargo un poco sobre mi cuerpo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Suelta. Llevo arriba y estiro lo más arriba posible. Y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, voy hacia un lado, hacia el otro lado. Eso es suave, tiene que ser suave este trabajo. Eso, muy bien. Ahora voy hacia adelante, hacia atrás. Muy bien, niños y niñas. Ahora, niños, para este ejercicio, el objetivo de la clase del día de hoy, que recuerden que es tiros al arco, pero trabajando la dirección. Para eso ocuparemos un balón, bien, que ustedes tengan en sus casas, una pared y también una silla, porque la silla lo va a servir como arco. En las patas de la silla vamos a trabajar, ¿no es cierto?, imaginando lo que es el arco. Un arco reducido, un arco pequeño vamos a trabajar. Bien, para trabajar mejor la dirección de nuestro balón. Bien, entonces trabajo al piso, golpeamos el balón con borde interno, bien, a la pared, eso, muy bien. Eso, vamos a dar unos 5 toques, ¿bien? Y al 5, controla el balón, dirección, mira el arco y pega para que caiga dentro del arco. Muy bien, entonces voy de nuevo, con 5 más, eso, muy bien, muy bien. Eso, mira, control, dirigido ahí, mira, por interno, pega el arco. Eso, va a buscar el balón y vamos a seguir trabajando, ¿bien? Acá, voy ocupando los dos pies, ¿bien? Derecho e izquierdo, bien, dos con derecha, dos con izquierda, una con derecha, una con izquierda, bien, y trabajamos. Muy bien, cambio, eso, muy bien, acomoda balón, descontrola, mira, pega el arco, dirección, bien. ¿Por qué trabajamos con una silla más pequeña? Porque así cuando los toques pegarle al arco, un cierto arco grande, va a ser mejor nuestra dirección, bien, así que trabajamos. Eso, vamos, muy bien. Eso, control, levanta la mirada y tira el arco. Eso, muy bien. Recuerden, niños y niñas, que cada uno de estos ejercicios los vamos a realizar por 2 minutos y 3 repeticiones cada uno. Bien, recuerden también, pueden realizarlo de forma lenta y segura para tener un mejor resultado de cada uno. Bien, respiramos, junto con la boca y sigo trabajando. Eso. Muy bien, toma el otro pie y la marca el balón. Eso, controla. Bien, levanta la mirada, mira y le pega.
Eso, muy bien. Vuelve a trabajar. Eso. Muy bien. Muy bien. Controla. Levanta la mirada. Y pega. Eso, muy bien. Ahora ustedes, niños y niñas, a trabajar. Ahora, niños y niñas, les daré un poquito de descanso para poder hidratar. Porque recuerden que es muy importante la hidratación en la actividad física y el deporte. A tomar agüita. Ahora, niños y niñas, para este ejercicio del objetivo de la clase de hoy, ocuparemos dos balones, ¿bien? Los que ustedes tengan en sus casas. Y dos sillas también, porque vamos a seguir trabajando la precisión de tiros al arco y las sillas las ocuparemos como arco. Bien, las patas de las sillas serán nuestro arco. Y vamos a colocar un balón acá, bien, y el otro por acá, bien. Eso, muy bien. Pero ahora vamos a tratar de pegarle cruzado. Este balón que está al frente de esta silla tiene que ir a la silla contraria, que está allá, bien. Y este balón que está al frente de la silla del lado acá tiene que ir cruzado hacia el otro lado. Bien, comienza acá, nosotros vamos a trabajar en el lugar con el skipping, suave, eso, vamos a contar hasta 3, 1, 2, 3, y comienza, va acá, mira por el interno, y es acá, deja botar el balón, mira por el interno, eso, muy bien, toma el material y lo vuelve a ordenar para trabajar de nuevo, eso, se ordena, frente a frente de cada silla, pero tienen que tirarse cruzado, bien, trabajamos, eso, muy bien, 1, 2, 3, voy acá primero ahora. Eso, voy acá cruzado. Eso, muy bien. Toma las pelotitas de los balones, lo ordena de nuevo y sigue trabajando. Bien, niños y niñas, recuerden que estos ejercicios los vamos a realizar por 2 minutos y 3 repeticiones cada uno. Bien, y el trabajo lo vamos a hacer lento y seguro para tener un mejor resultado. Sobre todo ahora que estamos trabajando la dirección y tiro al arco. Bien, hay que tener calma, levantar la mirada, mirar dónde está el arco y volver a pegar. Bien, ordeno material. Eso, trabajo, eso, 1, 2, 3, voy cruzado, allá, miro, cruzado, acá, miro, eso, muy bien. Ahora ustedes, niños y niñas, a trabajar. Para este ejercicio ocuparemos dos limpios pies, o también lo podemos reemplazar en sus casas por un trozo de género, por dos trozos de género, bien, o lo que ustedes tengan en sus casas, o los sacos, por ejemplo. Bien, vamos a colocar un limpio pie acá, bien, y el otro va y adelante en el incremento, ¿bien? Entonces, yo me voy a parar encima del primer limpio pie, voy a saltar a pie junto y voy a tener que ir trasladando el limpio pie, pasándolo hacia adelante para poder ir avanzando, ¿bien? Entonces, salto, eso, se agacha, toma, vuelve a colocar el limpio pie y vuelve a saltar. Eso, lo toma, eso, lo coloca adelante y vuelve a saltar. Eso. Y así va a ir avanzando hacia adelante. Bien, eso, muy bien. Ahora lo voy a volver a hacer, pero hacia el otro lado. Bien, salto, tomo el limpio pie, lo coloco acá adelante y vuelvo a saltar. Salto, tomo el otro que está atrás y hacia adelante. Salta, vuelve a tomar y lo vuelvo a colocar hacia adelante. Bien, y salto. Eso, muy bien. Lo voy a hacer una vez más. Hacia el otro lado, bien, salto, toma el de pie, coloca adelante, salta, toma el de pie, lo coloca adelante, salta, toma el de pie, lo coloca adelante y salta. Muy bien, niños, ahora ustedes a trabajar. Ahora tenemos el inicio, niños y niñas, ahora los brazos, ¿ven? Vamos a juntar las piernas, siempre trabajamos con las rodillas bien estiradas, vamos a tratar de llegar abajo, lo más abajo posible, y vamos a contar todos juntos hasta 10, ¿bien? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, separa un poco las piernas a la altura de mis hombros, bien, rodillas siempre estiradas. Voy a ir a una pierna primero, bien, y vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora cambio al otro pie. Y contamos juntos hasta 10. Y recuerden, la rodilla trabaja siempre estirada, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Muy bien. Ahora separo un poco más las piernas. Eso. Y voy a tratar de tomar el piso con las palmas de mi mano. Bien. Siempre las rodillas. Siempre trabajan estiradas. Recuerden. Le contamos juntos hasta 10. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Juntos ahora. Suelto un poco las piernas. Bien. Eso, un brazo pasa por delante, con el otro tomo justo del talón y cargo un poco hacia mi cuerpo. Bien, y contamos juntos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, el otro brazo ahora pasa por delante, con el otro tomo el codo y también contamos hasta 10. Cargo un poco hacia mi cuerpo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, suelta, llevo arriba y estiro lo más arriba posible y cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, vuelvo hacia un lado, hacia el otro lado, esto es suave, tiene que ser suave este trabajo. Esto, muy bien. Ahora voy hacia adelante, hacia atrás. Muy bien, niños y niñas. Espero les haya gustado mucho la clase del día de hoy, niños y niñas. Cuídense mucho, trabajen junto a sus familias. Los espero a todos en la próxima clase. ¡Chao!